No, bueno, la relación es institucional, nosotros siempre hemos, y siempre vamos a poner los intereses de, de la provincia y de la ciudadanía por sobre, por sobre todas las cuestiones, digamos, ¿no? De hecho, además, la, la, el resultado electoral ha dejado todo un, toda una cuestión de equilibrio institucional, ¿no? El justicialismo tiene mayoría en ambas cámaras eh, y eso también nos pone en un lugar de responsabilidad. Ahora, también es cierto que, que las cosas que pasaron los cuatro años anteriores no son responsabilidad del justicialismo. El gobierno, el gobernador, el ex gobernador Viren encontró eh, la provincia con 1.400 millones de pesos eh, en caja eh, superavitaria y dejó con, una, con un déficit de 1.600 millones. ¿no? O sea que en cuatro años se gastó 3.000 millones de pesos más de los que se ingresaron. ¿no? Eh, y me parece que toda esa situación es la que, la que estamos eh, sintiendo en estos meses en la, provincia, en la provincia de Santa Fe, que es una situación con, con algún nivel de complejidad, digamos, ¿no? desde el punto de vista financiero. Bueno, ahí se aprobó el endeudamiento de la provincia para el pago de recursos corrientes y para ver si pues, se puede revitalizar algo la, la obra pública con la emisión de las letras que el justicialismo aprobó la semana hace 15, quince, veinte días atrás, eh, pero lo cierto es que tenemos problemas financieros, tenemos problemas de mantenimiento en las dos empresas públicas más importantes que tiene la provincia, en aguas y en, y en la empresa provincial de la energía, tenemos parada parada toda la obra, parada toda la obra pública. Y, y bueno, yo vengo de Rosario y la problemática de seguridad es, es enorme, ¿no? Rosario se ha convertido en una de las ciudades más inseguras de la Argentina, ¿no? ¿Usted me quiere decir que están haciendo la de policía bueno y policía malo? Más o menos. <laughs> bueno, yo creo que es así. <laughs> creo que es así, digamos, ¿no? Creo que el, el, el hecho más evidente fue cuando la presidenta estuvo. El 27 de febrero de este año en Rosario para festejar el bicentenario de la creación de la bandera. Y, y, y bueno mientras Bonfatti celebraba que la presidenta haya estado en Rosario la presidenta se fue y Viner y empezó a criticarla me parece que esto que esto es así que eso no va a cambiar la actitud política del, del gobierno del espacio político del socialismo como partido me parece también razonable que el gobernador intente tener un diálogo más duro con el gobierno nacional yo creo que eso es beneficioso para todos digamos no que Salir de esta lógica de confrontación que hubo en los últimos años. Me parece que eso está, independientemente de que yo no creo esta cosa, de que estén divididos, ni mucho menos, eh, creo que objetivamente es beneficioso para la provincia y para los santafesinos que el gobernador tenga una buena relación con la presidenta.